apartado retiro lejos del bullicio mundano, austeros hombres de ciencia, hombro contra hombro, libran sin desmayo azarosa batalla contra el cruento destino. Parece esta pierna, doctor. Completamente perdida, ¿lo ve? Sírvase, doctor. ¿La pinza? Aquí está, doctor. Gracias. No lo pienso, doctor. Hay que cortar. Antes de empezar, ¿tiene algo que decir, doctor? No. Empecemos entonces. Decídase. Abriré yo. Falta mucho, doctor. El doctor Vallejo tiene la palabra. 200 pesos. Listo. La pinza. Paso. Bueno. Doctor Vallejo, lo buscan. ¿Quién? Su sobrino. Ah, dígale que espere. ¿Qué mira? He dicho 200 pesos. ¿Le avisó a mi tío, Encanto? Sí, señor, dice que espere. En este momento está ocupado en una operación muy difícil. Perdón, doctor, pero hace 25 minutos que el paciente está anestesiado. Que espere. Está en peligro. Ah, ya va, ya va. 1000 pesos. 3000. Me voy. Mi resto y los restos del paciente. Listo. 4 llaves. Póker de reyes, amigo. ¡Qué tipo de suerte! Es que juega tapado, doctor. Doctor, con todo el respeto que la ciencia me merece, a usted lo van a clausurar por ganancias excesivas. Bueno, bueno, no yo. Y vayan operando. Ah, y resérvenme el apéndice para mí. Hola, tío. Caes mal. Justamente hoy no tengo un solo centavo. ¿Podrías pedir prestado? ¿Qué fresco? ¿Y por qué no pides tú? ¿Y lo que estoy haciendo? ¿A mí? ¿Que me deslomo aquí el día entero por salvar la humanidad? Se trata de algo muy importante. ¿Sabes quiénes llegaron a Mar del Plata? Sí. 83.622 personas según la última estadística. Alicia y su marido. ¿Alicia y su marido? No pensarás verlo, supongo. Carmen y yo hemos resuelto darles una comida esta noche. Esta generación no tiene sentido de la decencia. Tu mujer y tú piensan invitar a tu exnovia que se ha casado con tu íntimo amigo. No era tanto drama, tío. Aquello fue un noviazgo de juventud, ya olvidado. Un noviazgo de juventud. Fue tu primer amor. Un recuerdo que debe ser sagrado. En mi época se decía aquello de donde fuego hubo. Pero, tío, eso era en su época. Ahora yo adoro a Carmen, mi mujer. Bueno, ¿y yo qué vela tengo en este asunto? Es que es la primera vez que nos vemos después de casados. Y no quiero que pague él. Ah, comprendo. ¿Prefieres que pague yo? ¡Oh! Pero, tío, yo le juro en cuanto pueda. Sí, 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 hasta la semana próxima. Y que conste que esos reencuentros nunca terminan bien. Gracias, tío. Están contra la moral. ¿Cómo, doctor? Están contra la moral. Te dijeron a las 9:30 y son ya pasadas. Es una vieja costumbre de Alicia. Nunca conseguí que llegara a tiempo a ninguna parte. ¿Y a dónde querías hacerla llegar a tiempo? ¿A dónde? Es una manera de decir... Oh, con tanta demora se me ha corrido el rush. Espérame aquí, voy a arreglarme. ¿No la viste a tu exnovia? Hoy estaba preciosa. Me parece poco elegante decir tu exnovia cuando se ha casado con otro. Todavía no han pasado. ¿Y estás nervioso? Yo que voy a estar nervioso, soy un hombre moderno. Permiso, voy a llamarla. Alicia. Luis. Alicia. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz con Julio? Soy esposa. ¿Me contestas con el sistema Ollendorf? ¿Vio usted a su tío? No, pero me gustan las ensaladas de tomates. Te echo una pregunta. ¿Eres feliz con tu marido? ¡Luis! ¡Luisito! ¿Pero cómo te va, querido? Siempre el mismo. Vos. Mira que te he echado de menos en París. ¿No es cierto, Alicia? A cada rato decíamos, si Luis estuviera aquí, las barras que organizaríamos. Te casaste, ¿verdad? ¿Dónde está tu mujer? Enseguida ha de venir. Esto hay que celebrarlo. No todos los días se encuentran amigos inseparables como nosotros. ¿Qué tomamos? Bueno, champán, por supuesto, el vino de la amistad. Mozo, champán, mozo. Del bueno, ¿eh? Vamos a cantar esa canción que cantábamos juntos. Perdón. La, 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 la. Dale. La 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 la
Mi mujer. Mucho gusto. Justamente íbamos a brindar por este feliz encuentro. ¿Sin mí? Como esposa de Erizo, usted en este instante ingresa solemnemente a la cofradía de la amistad inquebrantable. Como los tres mosqueteros. Que eran cuatro, naturalmente. Luis, ¿ustedes no quieren beber? Pero Luis, yo ofrecí champán. Ah, sí. ¿Quién quiere champán? Sirva el champán al señor. Ah, aquella vez fue grande. Me salvaste la vida, puede decirse. Estábamos en el yacht cuando se soltó la vela y me pegó acá. Me caí al agua medio atontado. Y este se tiró enseguida y me sacó. Cosa de nada. Cosa de nada. Y cuando volcamos en el camino a Córdoba, Exageraciones. Lo que recuerdo perfectamente es que cuando estábamos en el colegio siempre te declarabas culpable de mis travesuras. Usted no tiene idea, señora, de los amigos que hemos sido. ¿Qué somos? Cierto, andaban siempre juntos. Iban a los mismos clubs. En una palabra, en todo tenían los mismos gustos. ¿Ustedes no bailan? Excelente idea. Permiso, Luis. Me alegro que ustedes se entiendan tan bien. ¿Quiere que le diga una cosa, señora? Si voy a formar parte de los tres mosqueteros, llámeme Carmen. Bien, Carmen. ¿Quiere que le diga una cosa? Estoy seguro de que a Luis y a mí solo la muerte nos separará. ¡Ay, qué trágico! ¿En qué piensas? En que aún conservas tu mirada de gacela sorprendida. Ay, Luis, todavía lo recuerdas. Son de las cosas que no se olvidan. Caía la tarde. De pronto, como un resplandor, surgiste de la penumbra. Abriste los ojos asombrados. Y oí tu voz que me dijo: tiene usted una mirada de gacela sorprendida. Alicia. ¿Y? ¿Ustedes no bailan? Por supuesto. ¿Voulez-vous danser, madame? ¿Siempre sigues invitando así? A nadie más que a ti. Siempre bailas divinamente. ¿Oyes? Nuestra música. Fuimos tan felices. Eso ya pasó. Podría haber sido todo tan distinto. ¿A qué hablar? Ahora son inútiles los reproches. Fue culpa mía. No, Luis, fue el destino. Y las cosas tienen que ser como son. Primero es preciso juzgar, para después condenar. Amor, ¿te acuerdas de aquel pasado? Jamás pude comprender lo que hubo entre los dos y nunca pudimos saber secreto que había de ser la causa de la separación. Fueron transformados nuestros destinos y presos dentro de la red. Lo nuestro ya de renacer, secreto que habrán de juzgar y después condenar. Cuando un infortunio nos bate a porta y el amor nos oye a la llanera, felicidad para nos está morta y no se puede vivir. Para nuestro mal no hay remedio, corazón. La culpa nadie tiene de la separación. No debemos seguir juntos. Pero está mal lo que hacemos. Mejor será que no nos veamos más. ¿Cómo? ¿Dejan de bailar? Se están poniendo viejos, parece.
tienes razón. Me iré. Francamente me parece una locura. ¿Pero por qué? ¿Quieres decirme por qué tenemos que volver cuando apenas he empezado a tostarme? Pero querida, te he dicho ya que debo atender un negocio. ¿Negocio tú? Sí, se trata de algo nuevo, una compañía. ¿Y no puedes arreglarlo por teléfono? Eso es, por teléfono. Está desconectado. El que está desconectado eres tú, me parece. Sí, también, un poco. Además, querida Carmencita, hay otra cosa. No me siento muy bien. El aire de mar me... ¿Cómo? Siempre has dicho que el Mar de Plata te sientes como un toro. ¿No te parece bonito sentirse como un toro? A mí me parece que estás muy bien. Eso, justamente, demasiado bien. ¿Y eso qué quiere decir? Tú sabes como médico que todas las exageraciones son malas. No es bueno estar enfermo, pero tampoco es bueno estar demasiado sano. Como teoría, me parece un solemne disparate. Hay otra cosa. Carmencita es alérgica al agua salada. ¿Yo? Ah, no sé. Yo solamente tomo whisky. Sí. Sí, Luis, es muy noble lo que haces, pero me desgarra el corazón. No queda otro remedio. Debemos ahogar esta pasión que nos tortura y que no puede ser. Será lo mejor, Luis querido. Pero no me resigno a no verte más. Nos veremos esta tarde por última vez. Te esperaré en nuestras rocas. ¿Irás? Allí estaré para decirte adiós. Adiós para siempre. Adiós. ¿Recuerdas nuestros imaginarios viajes por el cielo? Parecía tan cerca nuestro y tan inalcanzable. Las tres Marías. Los siete cabritos, la Vía Láctea. Yo te decía que aquella era mi estrella, mi estrellita particular. Y aquella otra más chiquita, la tuya. Y que donde quiera que estuviésemos las miraríamos para saber que el uno estaba pensando en el otro. Nuestro amor es el cielo. No, no podemos seguir así. Ni tampoco traicionar. Julio es tu mejor amigo. Y Carmen una fiel esposa. Entonces, ¿qué hacer? Nuestros corazones llorarán. Alicia, nuestro amor no puede ser de este mundo. Estará siempre en aquellas dos estrellas, allá arriba. Nunca dejaré de quererte, Luis. Ni yo, Alicia. Pero será un amor espiritual. Tiene que ser así. ¿Es un pacto? Sí. ¿Lo cesamos? Sí. No, sería una traición. No debemos ni darnos la mano. Amigos, nada más. Camaradas. Hermanos. Has vuelto a tener la misma mirada de gacela sorprendida. No, no vuelvas a decirme eso, que olvido la promesa. Sí, vamos. Camaradas. Hermanos. Hermanos. Nuestras estrellas parece que brillaran con más fuerza. Están tan lejanas. Yo rogaré a los santos que hagan un milagro y nos conduzcan allá. Yo se lo pediré a las santas, que son más buenitas. Sí. ¿Cuánto lo siento, doctor? Lo admira usted, querido doctor. Después de esa tragedia, venir a operar. Luis, desde allá me lo va a agradecer. ¿Ella lo sabe? Consideré prudente que se enterara. Selecciones dice que siempre es mejor que el yo sobrevenga antes de operar que después. Pobre Alicia, estas son sus radiografías. El pericardio está comprimido en un sitio muy peligroso. Estimamos que la operación es ineludible. Y muy delicada, según veo. No hay alternativa, o se salva o... Comprendo. Que tengan todo listo entonces. Voy a verla. ¿Qué dices, querida? Te hemos sido leales, camaradas, hermanos. Con todo podían haberme avisado a dónde iban. No te enojes, querido. Quizá yo no viva bastante para que me perdone. No digas eso. Nada tengo que perdonarte. Creo en ti
Y en el pobre Luis, que en paz descanse. ¿Cómo la encuentra, doctor? Poco débil. Tenga coraje, mi amigo. Ya ve, yo he perdido a mi sobrino y, sin embargo, ya me ve como si nada. Es usted admirable, doctor. El pobre pensaba heredar mi fortuna. En cambio, soy yo quien ha heredado sus deudas. Vamos, Julio. Espere afuera. Yo siempre dije que esto iba a acabar mal. Pero si todavía no hemos empezado. Oh, me refiero a esas ideas modernas de mi sobrino. En fin, eso se acabó. Ocupémonos de los vivos. ¿La anestesia? Perfecta. ¿El examen clínico? Me preocupa. Este es un caso, como explica Selecciones, de embolia cardíaca con hipertensión arterial, pero de una sola fase. ¿Entonces usted sugiere...? Exactamente. Corremos el riesgo de que el corazón no resista. Pero operémoslo a mí. Un buen médico no debe detenerse por tan poca... Cuando guste, doctor Vallejo. Tenga lista una inyección doble de adrenalina para caso de emergencia y la bolsa de oxígeno. Muy bien, doctor. ¿Más luz, doctor? ¿Pulso? 90. ¿Temperatura? 38.5. Lo sé, la doctor. ¿Pinza? 36. Pinza Faule. Pierde coloración. Se acabó. Ha entrado en 5. Señores, intentaré en último extremo el masaje al corazón. ¿Lo crees posible? No puede fallar. Está en el último número de Selecciones. Ahora que te tengo en mis brazos, me siento en el paraíso. Siento tener que molestarlos, porque tenemos órdenes estrictas de no molestar a nadie. Ustedes son nuevos, ¿no? La señora recién llega. Digamos, Alicia. ¿Me conoce? Sí y no. ¿Por quién han venido? ¿Cómo? Sí, pregunto quién los ha recomendado, quién los manda. ¿Santa Eulalia? Eso es, Santa Eulalia. ¿Santa Eulalia? Sí, se ocupa de asuntos de lechería. De lechería. No la ubico. Bueno, ahora anda todo tan desordenado que... He visto que ustedes se quieren mucho, ¿no es así? Ay, nos adoramos. Pero chiquitito. Nada hay tan hermoso como poder continuar aquí las bodas celebradas allá. Déjeme explicarle. Supongo que traerán el certificado de casamiento, ¿no? No. No. No están casados y se atreven a comportarse de ese modo.
En realidad, señor, nosotros somos casados. Ah, bueno. Pero con otros. Si es así, la cosa cambia. ¿Usted cree que podría arreglarse? Aquí todo tiene arreglo. Felizmente están ustedes en un sitio que podríamos llamar ideal. Pero tienen que regularizar su situación. ¿Cómo? Si somos casados. Eran, ahora no. En este momento, ustedes son viudos. ¿Viudos? ¿Viudos? Pero si nuestros cónyuges viven. Y llamas vida eso. Ustedes son realmente los viudos. Pero, ¿cómo diría? Viudos al revés. Y lo que corresponde es que contraigan nuevas nupcias conforme a nuestras costumbres. ¿Quieren venir conmigo? Estos son los contrayentes. De verdad, Alicia, y de verdad, Luis, que os amáis y queréis seguir amándoos por la eternidad. Por toda la vida. Dejemos eso de la vida. El jefe les habla de la eternidad, de lo que no tendrá nunca fin. Lo amaré siempre. Por los siglos de los siglos. Es poco. Por la eternidad, uno hay bodas. Conforme. ¿Hay algo que firmar? Aquí basta la palabra. ¡Unidos! Bueno, está bien. Hijos míos, tengan ustedes mi bendición, ¿eh? No les deseo felicidades, porque no lo necesito. En este lugar hay que ser feliz, quieras o no. Al hotel de la Nube Rosa. Sí, señor. ¿Con vista a Saturno o a la Tierra, señor? A la Tierra, si es posible. ¿Para qué, señor? Donde nunca se interrumpirá su dichosa luna de miel. Si necesitan algo, toquen el timbre. Son ustedes muy amables. Y todos son muy amables. Buenas noches. Aquí no hay noche ni día. Siempre es lo mismo. La eternidad. La Tierra. ¡Pobres! Mi amor. Mi ángel. Te quiero. No, no, esto no quiero. Por favor, otro la orejita. Esa se la trajo. No se mata, no se mata. Cuecito, véntame este cuecito. Mala. Juntos. Juntos para siempre, mi gacela sorprendida. Dímelo de nuevo. Mi gacela sorprendida. Ahora me gustaría volver a escuchar aquella música. Nuestra música, ¿recuerdas? Aquí todo es posible. Pero este es el paraíso. Amor mío. ¡Qué ¡Samba! ¿Para quién, pequeña? Para los de la habitación 500.228. Muy bien, ve pronto, no sea que se enfríe, ¿eh? ¿Un completo para uno? Señor, el desayuno. Así, gracias. Deme que lo llevaré yo. Nena, alma mía, el desayuno. Ay, Dios querido, tan feliz que no puedo creerlo. Los dos juntitos, solos y para siempre. Parece un sueño, ¿verdad? Parece un sueño, pero de los que se cumplen. ¿Una tostadita? Bueno, ¿sabes una cosa? Poco a poco vamos a ir arreglando este nidito. Compraremos unos visillos, una alfombrita, pondremos un tapizado más alegre en los sillones. Ah, los sillones. Hay algunos cuadritos en las paredes. ¿Cuadritos, eh? Siento una cosa extraña. Luis, no me dejes, Luis. ¿Dejarte? No, querida, te abrazaré fuerte para... Alicia. Alicia. ¿Dónde estás, Alicia? No, no, no hagas bromas. Alicia, ¡Guardián! ¡Encargado! Alicia, no, no te vayas, Alicia. No has tomado el desayuno.
¡Te esperaré toda la eternidad! Vuelve a la vida. Respira. Extraordinario. Muy bien, doctor Vallejos. Vuelve a latir. Como yo le decía. Extraordinario, sencillamente extraordinario. Ese masaje al corazón ha sido maravilloso, doctor Vallejo. Un triunfo de la ciencia. Pensar que ha estado en síncope tanto tiempo. Pulso normal, temperatura bien, presión 14. Puede decirse que usted ha arrancado una vida de las propias garras de la muerte. Selecciones. Selecciones. Una resurrección, doctor. Convocaré una reunión especial a la Academia de Medicina. No tiene importancia. Lo que pasó es que la muerte tenía pocas riazas y yo mandé escalera real. Como de costumbre. Hemos triunfado. Gracias, doctor, gracias. Fue difícil, verdaderamente difícil, pero al final se impuso la ciencia. Imagínese que el pericardio había entrado en un periodo arrítmico, lo que producía la fibrilación de las aurículas. ¿La fibrilación? En cierto momento llegué a tener una anasarca general. Oh. Afortunadamente, como indicó Selecciones, el masaje operó como reactivo y contuvimos la embolia del sístole. Entiendo, entiendo. ¿Y qué es lo que tenía? Un simple mareo. Doctor, ¿puedo verla? Sí. Cuando recupere el conocimiento. Bueno. Alicia, Alicia. Luis, Luis de mi alma. Querían separarnos, pero no podrán. No podrán. Sí, nadie podrá separarnos. No. No, no me toques. ¿Eh? No debes tocarme. Solo Luis tiene derecho a hacerlo. Por favor, queridita. Soy Julio, tu marido. No, él es mi marido. Sé razonable, Alicia. ¿No recuerdas cuando nos casamos en aquella iglesita de París? ¿Eh? Eso fue antes. Pero acabo de casarme con Luis. No. ¿No te han dicho que el pobre Luis murió? Sí. Nos encontramos allá arriba cuando yo fui. ¿Cuándo fuiste a dónde? Si no has salido de la sala de operaciones. No puedo explicártelo, Julio. Fue algo tan extraño y tan delicioso. Nos hemos probado y tengo que serle fiel. Déjame. ¿Y cómo la encontró? Tengo que hablarle. Intentaré hacerle compañía. No, 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 todavía no. Está durmiendo. Venga. Doctor, Alicia se ha vuelto loca. ¡Caramba! ¿En qué basa su diagnóstico? En que no está cuerda. Fíjese que dice que no soy su marido. No lo habrá reconocido. Me reconoció perfectamente. Pretende que su marido es Luis. Lo dicho, una confusión causada por el shock operatorio. Pero no, dice que lo encontró allá arriba y... Ah, en el piso alto. No, no. Más arriba, más arriba. Qué raro. En fin, le daremos una inyección calmante. Luego la llevaré a Buenos Aires para tenerla en observación. Ah, eso sí, ¿eh? No la contradiga nada, ni la irrite. Imagínese que para estar más cerca del cielo hemos tenido que venir al edificio más alto de la ciudad. Creo necesario que usted le hable. ¿Yo? Y quizá viéndola usted recordando que es la legítima... que fue la legítima y única esposa de Luis. ¿Cómo? ¿Sigue con lo mismo? ¿Y en qué forma? Mire, no conforme con vivir en cuartos separados, quería vivir en casas distintas. Pobre Alicia. ¿Le hablará entonces? ¿Cómo te sientes, querida? Ah, ¿eres tú? Alicia, se diría que no te alegras de verme. Es que me haces acordar a él. A Luis, si tú lo sientes tanto, imagínate qué diré yo. No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Tú eres su viuda. Nada más tienes que ver con él. Vamos, queridita, serénate. Piensa bien lo que dices. Lo pienso bien, pero nadie me hace caso. Me tratan como si estuviera loca. Entiéndelo, Carmen. Luis y yo nos casamos allá arriba. ¿Has soñado lo que dices y te parece? Sé perfectamente que estoy casada con él. Bueno, si has sido su mujer, lo conocerás muy bien, muy íntimamente.
como todas las esposas, podrás recordar entonces algo particular de mi pobre Liz. Algo que yo solo sé. ¿Debo contestar a esa pregunta? De lo contrario, quiere decir que eso de tu matrimonio es una invención o un sueño. Bueno, no debería decirlo, pero... ¿Cómo? ¡Es el colmo! ¡Qué desfachatez! No quería hacerte sufrir, pero ya que me lo pediste... ¿Y crees que me has convencido? Hemos sido fieles. Ustedes me han traicionado. El muy sinvergüenza. No te permito que desprecies así de mí, Luis. ¿De mí, Luis? Me expresaré como se me dé la gana. Luis, Luis querido, ¿cuándo me llamarás a tu lado? ¿Y? Somos un par de ingenuos. ¿Por qué? ¡No! De sus propios labios. Pero si nunca me he separado de ella. Lo que no me explico es su manía de pregonarlo a todo el mundo. Ah, no me puedo convencer. Alicia es tan leal que no comprendo. Ah, consultaré con el doctor Vallejo, ¿eh? Ah, sí. Ve a usted dejarnos a solas un momento. Deseo hacerle algunas preguntas. Veamos, hijita, ¿cómo puede ser eso? Ya lo he explicado mil veces, doctor. Y nadie me cree. Bueno, pero usted convendrá que es un poco, como diría, fuera de lo legal. Allí hay otras leyes. Bueno, pero ahora estamos aquí. Por eso, doctor, yo quiero irme de la Tierra. Debo volver. La navegación aérea ha progresado mucho, pero todavía no hay líneas regulares al cielo. Usted se burla, pero le hablo en serio. Si no me muero pronto... No hay peligro. Su salud es perfecta ahora. Pues entonces me suicidaré. ¡Qué obsesión! Estoy decidida. Y lo odio a usted por no haberme dejado morir en la operación. Vaya ingratitud. Jovencita, si usted se suicida, que le aproveche. Pero recuerde una cosa. Los suicidas no van al cielo. De modo que... ¿Y si uno se muere en un accidente? Ah, eso sería otra cosa. Los accidentes los manda el destino. Claro que un accidente puede sucederle a cualquiera, ¿verdad, doctor? Esas ideas sombrías. La vida es hermosa. Vea qué paisaje, qué árboles, qué cielo. Doctor. Perdón. Ya llegó el auto. Vamos, querida. Hay que cuidarla. No se la puede dejar sola. Fíjese. Mira los precipicios. Para irme contigo, pero todo me sale al revés. ¡Yo te ayudaré, Alicia! ¡Yo te ayudaré! ¡Oye! ¡Un angelito negro! ¡Sí! ¡Soy la del bolero! ¿Qué te pasa, Luisito? ¿Buscas a alguien? ¿Conoces los reglamentos de este país? ¿Esto no es un país? Bueno, lo que sea, ¿conoces los reglamentos, sí o no? Son un poco complicados, pero algo conozco. ¿Cómo se hace para el destino y que una persona que está en la Tierra tenga un accidente con éxito? ¿Y que se muera? Sí, es decir, lo interesante es que venga. Un choque, un vuelco con éxito, una inundación. Esas cosas se manejan desde aquí, pero... ¿Tú conoces al encargado? Justamente hace poco. Durante el incendio de Roma, más o menos, pusieron allí dos amigas mías. Si quieres que te las presente... ¡Ahora! Espérame aquí.
informarán debidamente. Gracias, Churro. Good morning. ¿Yankee? No, la costumbre de cantar foxtrot, criollo. ¿Y eso qué es? Ah, simplemente, sin importancia. Me gustaría echar un vistazo ahí adentro. Me parece que el cartel es bastante claro. Si uno va a hacer caso a todos los carteles que ve. ¿Qué te parece? Como simpático. Es simpático, ¿eh? Una miradita nada más. Es que está prohibido. A mí está prohibido fijar carteles y ahí hay uno. Vamos, sea buenita. Dígale usted que sea buenita. Francamente, por mí. ¿Ves? Si esa que está tan seriecita le parece bien, ¿eh? Sí. Ajá. Pero por favor, que nadie se entere. Pero claro, nadie se enterará. ¡No vas a tocar nada, por favor! ¡Lo prometo! ¿Nieve? ¿A pleno sol? ¿Nieve? ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Puede ser! Convendría regresar. ¡No! ¡No ve la tormenta que se viene! ¡No te parece que ya hemos trepado bastante! ¡Porque yo ya no doy más! ¡Quiero llegar a la cumbre! ¡Está más cerca! ¡No empuje! ¡Vamos! ¡No empuje! ¡Vamos, por favor! Afírmense bien que estas tormentas son muy peligrosas. Hay que vigilarla. Se puede tirar al precipicio. Sostenga bien la cuerda de su marido, ¿eh? Hay que estar alerta. ¡Se te va, viejo. ¿Pero qué te pasa? ¿No te alegras de verme? ¿Pero qué haces aquí? No sé, acabo de llegar. ¿Cómo has venido tú y Alicia? No sé nada. Estaba subiendo una montaña y de pronto se me vinieron encima unas piedras enormes. Ay, hubieras visto qué tormenta. Bien, ¿y aquí me tienes? Me salió al revés. ¿Cómo? Nada. Insisto en que no te alegras de verme. Sí, como no, encantado, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Sí, qué lindo es esto, ¿eh? Sí, no está mal, pero las hay mejores, ¿eh? ¿Me las presentás? Sí, hombre, sí, naturalmente. Pero antes háblame un poco de aquello. ¿Qué noticias traes? ¿Cómo está mi mujer? Imagínate, inconsolable. Aunque a decir verdad, si supiera que estás tan bien, no se afligiría tanto. Sí, sabe perfectamente que estoy bien, sí me ha visto. ¿Quién te ha visto? ¿Quién quieres que sea? ¿Mi mujer? Si hemos estado juntos. No, yo te decía que Carmen, tu mujer... Carmen no es mi mujer, es mi viuda. Mi mujer es Alicia. No, perdón, es la mía. Ay, Julio, no compliques las cosas. Por favor, no hagamos confusiones. Aquí todo ocurre de modo diferente. Lo tuyo puede ser mío y lo mío tuyo. Sí, pero en este caso parece que solamente lo mío es tuyo. Bueno, Julio, es necesario que lo sepas. Cuando Alicia estuvo aquí, nos casamos. Ese casamiento es un disparate. Los dos serían bígamos. Sí, señor, bígamos. Vamos, Julio, no vas a venir a enseñarme a mí las leyes de este lugar. Tú, un recién llegado, que está por ver si te aprueban el examen de ingreso. Alicia y yo éramos viudos. Al revés, claro está. Y por eso pudieron casarnos. Mira, Luis, esa clase de bromas me cansa. Yo soy el único marido de Alicia. Y lo seré hasta que... Bueno, hasta que la muerte nos separe. Tú lo has dicho. Hasta que la muerte nos separe. ¿Quién es este señor? Es el encargado de este lugar. Bien, señor encargado. ¿Es cierto lo que afirma mi amigo de que se ha casado aquí con mi propia mujer? O con tu viuda, dirás. La muerte ya los ha separado. Pues es una irregularidad. Exijo ser conducido ante la autoridad. Nada más fácil. Aquí hacemos el gusto a todos, hijo mío. Venga. Veamos. Eso es. Aquí está. Luis y Alicia, ¿no? Exacto. Pues los tengo registrados. Celebraron sus nupcias
¿Qué te dije? Que es una canallada. Uno no puede minutos que su propia esposa se casa con su mejor amigo. Con el que creía su mejor amigo. Pediré la anulación de ese casamiento. Che, es un escándalo. No se ponga así, hijo mío, que aquí todo tiene... Cuando vuelva Alicia, ella podrá decidir. A decir verdad, habrá que reconocer en esta jurisdicción la prioridad de Luis. ¿Me opongo? ¿Con qué derecho? Y tú debes recordar la ley. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Y tardará mucho? Esas son cosas secretas. Ni yo mismo lo sé. Pero vean, los ubicaré en ese palco. Van a estar muy cómodos. Y podrán ver desde allí la tierra. Siéntense, siéntense. Y no discutan, ¿eh? Que todo se arreglará. Ya verán, ya verán. ¿Qué te pasa? ¿De qué te ríes? Me río de la cara que va a poner Carmen cuando se entere de este lío. Hay que tener resignación, hija mía. Y usted también, Carmen. Que sea lo que la providencia haya dispuesto. Así se hablan. Adiós, Alicia. Ten coraje, mucho coraje. ¿Quiere que la acompañe a su casa? No, gracias. Tengo el coche abajo. Complicado las cosas. ¿Complicado? ¿Quién sabe con qué cuentos le habrá ido Julio a Luis? ¿Volvemos otra vez? Necesito hacerle saber a Luis que siempre deseo volver a su lado. Por favor, deje tranquilos a los fantasmas. Mi buen doctor, en el cielo y en la tierra hay más de lo que puede soñar tu filosofía. ¿Y eso? Ese Hamlet. No lo digo. Otro que veía fantasmas. No, Alicia, seriamente, si usted no se porta bien, no tendré más remedio que hacerle dar duchas y encerrarla. Ah, y olvídese de hacerle llegar mensajes y otras pamplinas. No deje de tomar el remedio antes de acostarse. Eso la calmará. ¿Ya me deja, doctor? Es forzoso. Doña Melinda, la tía abuela de Luis, no se siente nada bien. No creo que la pobre dure mucho. Pobre doña Melinda. Me gustaría ir a verla. Está tan sola la pobrecita. La acompañaré. Eso me distraerá, Ambrero. Le hemos puesto una inyección y está más tranquila. Pero por favor, no le diga nada que pueda excitarla. Mucha tranquilidad. Tía Melinda. Tía Melinda, ¿me conoce? Soy Alicia. ¿Recuerda? Alicia, la amiga de infancia de su sobrino Luis. ¿Se acuerda de Luis? ¿Me haría el favor de traerme un vaso de agua helada y una aspirina? Me duele horrorosamente la cabeza. Escúcheme bien, tía Melinda. Usted está muy grave. Tengo que pedirle un favor. Prométame que lo hará. Cuando usted vaya allá arriba, véalo a Luis. Él está allí y me espera. Dígale que no lo olvido. Que todavía no he podido volver, pero que no es culpa mía. Que me espere y que lo quiero más que nunca. ¿Se lo dirá? ¿Luis? Sí, Luis. Usted entra por la puerta principal y toma a la derecha, donde hay unas nubes rosadas. Pregúntele al guardián, todos lo conocen. ¿Puerta principal? ¿Nubes rosadas? No se vaya a olvidar, por favor. Señora, venga. Oiga, la ha puesto muy nerviosa, no debió emocionarla así. ¿Se salvará? No creo que pase de esta noche. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Y la tía Melinda? Malas noticias. ¿Murió? Ha reaccionado perfectamente. A propósito de eso, quiero hablarle. Usted ha procedido muy mal ayer. Pero sí ha reaccionado. Desde que las hermanas Catalina y Margarita Fox en el año 1848 establecieron la primera comunicación con el transmundo, hay un solo sistema para hablar con los muertos que viven. Venga el jueves, a eso de la noche. Buenas noches. Adelante, hermanita. Me alegro que se haya decidido a venir.
Hermanos, esta es nuestra nueva hermanita Alicia, el profesor Alestiar. Le ruego que espere. Enseguida le llegará el turno. Espíritu de Cleopatra López de Andonaegui, te llama tu esposo. Ahí está. Háblale usted mismo. Cleopatra, querida Cleopatra, alma mía, quiero preguntarte algo. ¿Me oyes, Cleopatra? Parece que no quiere hablar. ¿Cómo han cambiado las cosas? Antes, el que no podía hablar era yo. Bien. El profesor insistirá luego. Usted, señora, por favor. ¿Es la primera vez que invocará usted el espíritu de su esposo? Sí. Entonces es necesario reforzar el fluido. Por favor. Es necesario que nos concentremos, señora. Concéntrese, concéntrese mucho. Hola, ¿sí? ¿El marido de Alicia? Un momentito. ¡Chico! ¿Qué hay? Llamado para el marido de Alicia. Muy bien. ¡Llamado para el marido de Alicia! ¡Llamado para el marido de Alicia! ¿Sí? ¿Con quién? ¿Landru? Pregúntele a subsuelo, señorita. ¿Hola? Sí, señor. Llamado... ¿Qué pasa? ¡Chico! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Lo llama su esposa! ¿De veras? ¿Dónde? ¡En la cabina 125! ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¡Habla el marido de Alicia! Estamos en comunicación. Silencio. Concéntrese, señora. Espíritu, ¿estás ahí? Ha contestado que sí. ¿Qué quiere preguntarle? Si siempre me recuerda. Parece que sí. Eso es señal de contento. Pregúntele si ha hablado con Julio. ¿Qué dice? Dice que Julio es él. Pero por favor, señorita, me ha dado equivocado. Mi marido es Luis. El espíritu está enojadísimo. ¿Qué pasará hoy que todas las líneas están ligadas? Es que Julio es tremendo. Pediremos rectificación de llamada. Su marido se llama Luis, entonces. Sí. Espíritu de Luis, yo te invoco. Luis. ¿Hola? ¿Que le di mal? ¿Qué? No puede ser. ¿Luis se llama? Un momento, por favor, le comunicaré con la supervisora. Señora, una reclamación. ¿Una reclamación? ¡Qué barbaridad! Es una vergüenza que... ¿Hola? ¿El marido de Alicia? ¡Luis! Trataré de conseguirlo. ¡No corte! ¡Chico! Es increíble, es una barbaridad, es una vergüenza. Un llamado para el marido de Alicia. Pero el de aquí, ¿eh? ¡Luis! ¡Llamado para Luis! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Me han cortado! Es un escándalo. Alicia me ha puesto en ridículo públicamente y por culpa tuya. Vamos, no lo tomes así, pero cuando me llaman haces mal en atender. Me gustaría verte en mi lugar. Estás complacido. Hola. Comunique, señorita. Habla Luis. Espíritu. ¿Estás ahí? Háblele personalmente para evitar equivocaciones. ¿Eres tú, Luis? Querido. ¿Hable? ¿Está en comunicación? ¡Alicia! ¡Sí! ¡Es su voz! Dime algo. ¿Me oyes? Dice que sí, que la oye perfectamente. ¿Por qué no me hablas entonces? Es la emoción, Alicia. Al oírte, al sentirte tan cerca mío, no pude decir una palabra. Si supieras cuánto te extraño. Y yo, desde que te fuiste todo es triste y aburrido aquí arriba. No es como cuando tú estabas. Tu presencia es lo que hacía este lugar verdaderamente celestial. Extraño tu compañía. Tu mirada de gacela sorprendí. Luis de mi alma, ¿sabes que siempre miro tu estrella? ¿Y eso? Está loco de contento. Amor mío, te mando un beso. Él también le manda besos. No me olvides, Luis.
Muy prontito iré a reunirme contigo. No demores, queridita. Ah, y no te preocupes por Julio, ¿eh? Me han dicho que tengo prioridad. ¡Qué suerte! Ven pronto, Chuchita, ven pronto. Mira que sin ti esto no es vida. Mejor dicho, no es muerte. Bueno, vamos, no es nada. Esposo mío, ¿no lo puede hacer venir? Hay que concentrarse. Concéntrense. ¡Estrellita mía! ¡Estoy aquí, cerca tuyo! ¡Estrellita! ¡Un millón de besos! ¡Uno en la orejita! ¡Y yo en la trompilla! ¡Espejito! ¡Ay, no, Luis! ¡No, por favor! ¡No seas loco, Luis! ¡No, pero estas escenas me ponen nerviosa! ¡Cállese, enano! ¡No le hagas caso, Luis! Somos casados, ¿entienden? ¡Casados! De todos modos, es incorrecto. ¡No se meta, solterón! ¡Luis! ¡Luis mío! ¡Se ha roto la cadena! ¡No me corten! Se cortó. Aquí anda todo peor que en la tierra. ¡Oiga! Buenas. ¿Qué hay? Lo malo es que se acabó el fluido. Hoy no podremos convocar más. ¿Y mañana? Cuando se presente una ocasión favorable, la avisaré. Gracias. Me hace tan feliz. Pero ni una palabra de todo esto al doctor Vallejo. Tiene fluido en contra. Es el colmo. Lo único que faltaba para volverse loco. Sesiones de espiritismo. Ya sospechaba algo. Recuerde, doctor, en el cielo y en la tierra hay más de lo que puede soñar tu filosofía. ¡Pamplina! Yo tengo un refrán mejor. Un clavo saca otro clavo. Y como aquí no encuentra su segundo clavo, he arreglado todo para que esto termine. Usted y Carmen se irán a París. Se divertirán y a empezar de nuevo. ¿Y si rehúso? No tendré más remedio que encerrarla en un manicomio. Así que ya sabe. ¿París o...? Buenos días, señora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un momento. Ay, estoy tan nerviosa. Oh, cálmate. Minutos, avión a París. Ajá. Muy bien. Lo único que me consuela de este viaje que me imponen es que volando estaré más cerca de él. Yo ya estoy resignada. Tu caso es distinto. No empecemos. Espérame un momentito. El avión está por salir. Enseguida vuelvo. ¿Tuvo noticias? Aún no, pero mañana aparece un cometa. Los astros son propicios a los mensajes del otro mundo. No puedo irme, Carmen. ¿Qué dices? Pero si es una locura. No puedo explicarte, pero debo quedarme. Pasajeros a París. A bordo. Ve tú sola, yo te escribiré. Señoras, ¿y a bordo? Vamos, vamos. ¿Dónde se hace tarde? Pasajeros a Europa. ¿Por qué estás tan triste, Luisito? Cosas de la vida. De la muerte. Quisiéramos hacerte una pregunta, pero tememos ser indiscretas. Pregunten nomás. Es que últimamente se te ve muy solitario. ¿Podemos preguntarte qué pasó con tu mujer? Algo que solamente puede sucederme a mí. Me decía el encargado que desde hace 7 u 8 siglos es el primer caso. Y me toca justito a mí. ¿Pero qué fue? Ni siquiera puedo explicártelo con claridad. Resulta que mi mujer, quiero decir, yo tenía una esposa. Y cuando ella quedó viuda, mejor dicho... Resulta que la esposa de mi amigo Julio, que no era mi esposa porque era la esposa de Julio, cuando murió, yo quedé viudo. No, mejor dicho, la viuda era ella porque el que me morí fui yo. Entonces, cuando ella quedó viuda, mi amigo Julio no era viudo. Pero al morir mi esposa, resulta que mi esposa era yo. No, tampoco. ¡Ahí viene Julio! ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué pasa? Un plato. Resulta que tu mujer, más bien dicho, mi mujer, bueno, mejor dicho, las dos. Ahora de una vez, ¿qué sucede? Bueno, despídete de Alicia para siempre. Ella y Carmen acaban de tomar un avión con destino a París en viaje de olvido. ¿Avión? ¡El Atlántico! Ni más ni menos. Espera un momentito. ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¡Qué jo! ¡Yuhu! ¿Qué significa esto? Perdona, pero creí que... ¿Qué desea? Creí que estaban aquí. Las antiguas porteras. Pues entérate de que por tu culpa no están más. ¿Qué les pasó? Les aceptaron la renuncia. ¿Pero ellas renunciaron? Uh-huh. ¡Caramba! Y todo por ti. Casi descompones todos los aparatos. ¿Dónde se ha visto? Bueno, no estaba enterado y... Si usted fuera tan bonita que me decía... ¡Ah, no! Yo entraba ahí, miraba... ¡No, no, no, no! Anda, Lenita, no sea no, mala. No, Lenita, no, no sea mala. Sí, Lenita, sí, Lenita, sí. Lenita, sí, sí, no. Sí, sí, Lenita, sí. Bueno. ¡Pero no toques nada, nene! Oh. Francamente, ahora no podrás culparme por haberte quedado. Soy una desgraciada. Pobre Carmen.
Yo te dije que no voláramos tan alto. ¿Qué quieres? Se me fue la mano. Un momentito, por favor. ¡Divino tesoro! Pero, ¿Alicia lo vino contigo? ¡Ay, no! Prefirió quedarse. ¿En el mar? No, en tierra. ¡Tesorito lindo! ¡Ay, no me mires! No he tenido tiempo de arreglarme. ¿Y fue un viaje tan rápido? Ah, pero tú no has cambiado nada. ¡Ay, te he echado mucho de menos, querido! ¿Y tú? Yo, ¿Molesto? ¡Oh, Julio, qué alegría! Lo mismo digo, pero qué sorpresa. No sabe qué a tiempo ha llegado. Sí, Luis andaba un poco tristón, ¿no? Oh. Pero ahora, esto merece festejarse, ¿eh? ¿Qué les parece si nos vamos a tomar un poquitito de hidromiel bien helada? ¡Ay, sí, vamos! ¡Estoy muerta de sed! ¡Hidromiel! ¡Linda, venga, mi querido! Un momentito, por favor. ¿Quién es ese? El encargado. Nueva, ¿no? Bueno, hijos míos, ya saben que aquí hay que comportarse bien. ¿Lo dice por mí? No, por mí. Exactamente. Ustedes dos pueden ser amigos, buenos camaradas, pero nada más, ¿eh? Recuerda, Luis, que eres un hombre casado, ¿eh? Claro que es casado, si yo soy su esposa. No, permíteme que te explique. No, perdón, yo le voy a explicar. Eso es, explícaselo tú mejor. Tú comprenderás, Carmencita, es muy sencillo. Está todo tan clarito. Estará muy claro, pero no sé de qué me habla. No te lo había dicho. Mira, resulta que cuando me quedé viuda... ¿Tú? Pero, querido, si tú nunca has sido viuda, yo fui la que quedé viuda, ¿recuerdas? Pobrecito, parece que el accidente lo ha trastornado. Luis, ya verás hasta qué punto. No, es que aquí todo es distinto, ¿no? Me consideraron viudo. Mi amor, te habrás quedado muy triste. Imagínate. Sí, muy triste. Tontito, y para decirme eso das tantas vueltas. Es que falta lo mejor. Anda, cuéntaselo todo, tontito. ¿Para eso le hiciste venir? Anda, díselo todo a tu mujercita. Bueno, sí, el caso es que cuando me quedé viudo me casé. Alicia, ¿entonces lo que dijo Alicia? Alicia ha dicho la verdad. ¡Ay, tú, mosquita muerta, poniéndome en ridículo! ¿Cómo permite que te hagan eso en tus propias narices? ¡Ah, pero esto no va a quedar así! ¡Yo voy a hacer algo! No, calma, hija. En este lugar todo tiene arreglo. ¡Ah, pero esto es vive como quieras! ¡Vígamos! No llores ahora. Nada puede arreglarse hasta que regrese Alicia. ¡Vamos! Entonces tendré que seguir siendo viuda al lado de mi marido. ¡Ya no soy tu marido! ¡Ay, ve lo que dices! Hay otras compensaciones. Mientras tanto, vivan en concordia y amistad. ¿Y qué tal? ¿Les gusta el palquito donde los ubiqué? Sí, no está muy mal. Lindo, muy lindo. Voy a hacer agregar un asiento para Carmen, ¿eh? No, para mí no. No quiero estar con ese bígamo. Qué lindo se pone esto. ¡Exijo que se me respete! Bueno, chicos, ahora los tres desde aquí podrán entretenerse viendo y escuchando lo que pasa abajo. Tú, ubícate, por favor. Tendré que pedirme disculpas. ¿Yo? ¿Qué me dicen? Estamos en una hermosa nube, ¿eh? Como ya no se hacen. Dígame, ¿es importada? No, nacional. Pero de las que se fabricaban antes del diluvio universal. Con permiso. Ah. ¡Señor encargado! ¿Hijo? Señor encargado, estoy desesperado. Yo no puedo vivir más aquí. Ya he perdido las esperanzas de que Alicia venga. No, no te aflijas. Vendrá sin falta. Aquí todo tiene arreglo. Sí, pero para entonces ya estaré viejo. Yo, paciencia, hijo. Nada puedo hacer yo. Pero sea buenito. Déjeme volver a la tierra a reunirme con Alicia. ¡Ay, imposible! ¿Qué supones que es eso? ¿Cine continuado? ¿Que la gente entra y sale cuando quiere? Sí, pero es que tengo que aprovechar ahora que ellos están aquí. No, no, sea no. Bonito. No, una excepción. No, imposible, imposible. Pero yo no quiero quedarme aquí sin Alicia. No me gusta y no me gusta. Pero es un problema tuyo. Pero no quiero. No grites ni hagas escándalo, hijo. Que aquí es obligación portarse bien. Ah, ¿con qué es obligación portarse bien? Disculpe, señor encargado, no se me había ocurrido. Perdone, ¿eh? Va. Portarse bien. No, así no. A ver, ahora. A ver, fíjense bien, ¿eh? Los deditos, así como el cigarrillo. ¿Eh? Ahora, los deditos, así. ¡Ay, qué colección! Bueno, ahora... No, para adentro. Bueno, ¿les gustó? Mire, si se portan bien, mañana les enseño una cosa más divertida. ¡No! Ahora me voy porque tengo que hacer. ¡No! ¿Cómo no, bomboncito? Nosotras también. ¿Cómo te llamas tú? Ángela. Ángela, ¿eh? Debí imaginarme. ¡Por fin llega! Un matapóker, ¿no es al revés? Al revés, muchachos, al revés. Hacemos una partidita. Ah, no, ahora no puedo. Tengo que ir a preparar unos copetines por una fiestita, ¿eh? Que no se comente, por favor. Nos enseña. Fíjate bien. Toque.
¿Qué me dice de esto? No está mal. Oh, qué disparate. Desde que llegó ese Luis no ha tenido más que dolores de cabeza. Su comportamiento deja mucho que desear. ¡Alto! ¡Alto! ¡Esto es un escándalo! Ya hablaré con ustedes a su tiempo de esta vergüenza. Pero tú, Luis, ven conmigo enseguida. Sí, sí. Hasta luego, chicas, ¿eh? Llévenme cigarrillos, por favor. Tu conducta no tiene justificación. Hemos dado toda clase de comodidades y cómo los pagas. He recibido muchas quejas contra ti de allá arriba. Le enseñaste a las chicas una horrible música. Enseñé a dignos y venerables varones a jugar el póker. Y al pase inglés. Silencio. Tendiste alambres entre las nubes para hacer caer a los ancianos desprevenidos. En una palabra, que te has demostrado incapaz de permanecer con nosotros aquí. Entonces me echan, ¿no? Ay, bien quisiera, pero ni siquiera aquí puede uno darse todo lo justo. Hemos decidido aislarte hasta que prometas ser un buen chico. ¡Échenme! ¡Échenme! Porque siempre me portaré mal. Siempre. No discutas, son órdenes superiores. Y donde manda, capitán. Se lo tiene merecido. A su edad tener ganas todavía de bailar la conga. Oigan. Oigan. Otra vez el mismo disco. ¿Cómo anda ese ánimo? ¿Cómo quiere que ande, doctor? Usted es ahora mi único amigo. Mi solo confidente. Eso es, confíe en mí. Cuando se cumple un sueño largamente acariciado, es difícil renunciar a él. Las almas van errantes por la tierra sin pena ni felicidad. Sin esperanza. Nunca hay que perderla. No, doctor. El único hombre que fue hecho para mí, insustituible, es Luis. Tenemos los mismos gustos, nuestra música, nuestra estrellita particular. Y solo él sabe decirme esa cosa tan exquisita. Tienes mirada de gacela sorprendida. ¿Eh? ¿Qué les dije? Ya la vida no tiene atractivo sin él. Escúcheme bien, hijita. Yo he hecho lo imposible por cuidarla. He descuidado mis investigaciones científicas en espera de hacerla cambiar. Claro que yo soy un médico y no puedo creer esa paparrucha del otro mundo que a lo mejor existe. De modo que permítame que yo me desentienda. Pero, doctor... Haga usted lo que le parezca. No olvide usted que su obsesión ha sido causa de muertes, accidentes y catástrofes y usted tan campante, sin darse cuenta que los problemas terrenales como los del amor se arreglan aquí en la Tierra y que se curará únicamente cuando reemplace el fantasma de Luis con otro amor de carne y hueso que la conmueva como mi sobrino. Recuérdelo, hija, un clavo saca otro clavo. De modo que suicídese o no se suicide, pero yo renuncio. Luis de mi alma, iré al lugar que nos unió desde chicos. La vida sin ti no es vida. No puedo resistirlo. Te juro que no puedo. Pobrecita, pobrecita. Creo que no. Tiene usted una mirada de gacela sorprendida. ¿Cómo dijo? Que tiene usted una mirada de gacela sorprendida. Le dice las mismas cosas que yo. Esto comienza a gustarme. Pero si Jorge Rigó. ¿Rigó? Ya verán cómo lo deja plantado. Esa distracción pudo costarle la vida. Es que iba mirando las estrellas. ¿Las estrellas? ¿Le extraña? Son mis amigas. ¿Cómo? ¿Usted también? Yo siempre miro las estrellas. Converso con ellas. ¿Te ve aquella chiquitita? ¿Cuál? ¿La que está al lado de las Tres Marías? No, no. Allá al costado. ¿La ve? ¿Ahora sí? Pues es mi estrella. Mi estrellita particular. ¡Tuya! ¡Esa estrellita es mía! ¡Mía, ladrón! ¡Pero esto es un atropello! ¡Así no vale! Tú no te rías como un infeliz, haz algo, Julio. ¿Yo qué quieres que haga? ¿Es tu mujer? Perdón, la tuya. Bueno, nuestra mujer. Con tantos millones de estrellas viene a elegir justo la mía. ¿Y qué les dice a las estrellas? Cosas.
cosas mías. Ajá. Les confío mis pesares, mis alegrías. Pero igualito que yo. Y en este momento, ¿qué secreto les confiaría? ¿Y esa música? Oh, la radio en mi coche. Ah, no me venga a decir que también es su canción preferida. Sí. ¿También la suya? Sí. Pero qué coincidencia. Hasta la música me roba. Pero esto no puede ser. Para eso vino de Hollywood. Es un caso de competencia desleal. Me quejaré al sindicato de galanes. ¡Miren, miren! ¿Puedo llevarla a alguna parte? ¡No, Alicia! ¡No vayas, Alicia! ¡No vayas! Permítame, señorita. Señora. Oh. Viuda. Oh, cuánto lo siento. ¡Mentira! ¡Es mi mujer! ¿Te das cuenta? Julio le dice que es viuda. ¿Acaso no es cierto? ¡Soy tu marido! Siempre he soñado con una mujer como usted en una noche como esta. Una noche como esta. ¿Y qué tiene una noche como esta? Y que es una de esas noches en que uno desea encontrar una mujer. ¡No, Alicia! ¡No! ¡Óyeme! ¿A dónde vamos, Alicia? A donde quiera. ¡No, Alicia! ¡No! ¡Óyeme! ¡Soy yo, Luis! ¡Tú, Luis! ¡No le hagas caso! ¡Vuelve! ¡Es un galán de cine! ¡No pueden hacerme esto! ¡No, no, con no! ¡Con plomos de gacela, eh! ¡Se van! ¡Sin vergüenzas! ¡Atajen! ¡Encargado! ¡Atájenlo! ¡Atájenlo! ¡Encargado! ¿Qué pasa? ¡Se va! ¡Se va con otro! Calma, hijo mío, calma. ¿No les dije que todo se iba a arreglar?